Ahí estamos, ahora sí, ya empezamos. Mira, justo cuando empezamos, te ves mejor. Con tu banner feo del internet de Eso, ahí, chinga. pero. Bueno, creo que hablé Una demasiado disculpa, pues pronto. no controlo el poder del internet. Ya estoy otra vez cuadradito, pixeladito. Sí, de hecho, se oye tu voz, lo cual está bien porque podemos hablar, pero. No te mueves, te mueves cada como 3 segundos, güey. Ok, entonces trataré de no hacer muchas caras para que solo parezca una foto. Pues puedes buscar una imagen de perfil así bien ¿Qué? ¿Sí? coqueta, ¿Se quedó güey. trabado en la cara? Nah. No, ahorita, o sea, no, ¿Puedo qué? ¿Cómo? se mueve lento, pero te Pero oyes. seguro. Ajá. En todo caso, mira, en las últimas, Oye, así ya que estamos digamos. al aire, entonces. Ya, no están viendo la gente. Híjole, ¿cómo están? Lo que te decía es que Qué en la vergüenza. última de los casos, que digas, no mames, no la arma mi video, pones una imagen ahí de tu pelotita Nos en la vamos con mesa. puro audio, ¿no? Exacto, pero ahorita está bien. Tú me escuchas bien, ¿no? Mientras no me escuches así fuera de tiempo. Okay. Creo que sí me escuchas fuera de tiempo, güey. Pues ahorita no Bueno. te escucho. Ahorita te escuché riendo fuera de tiempo, nada más. Ok, bueno. Como verán, estamos completamente en vivo. Esta es la emisión número 14 de Departamentos vía gástrico.tv. En este momento lo estamos haciendo en Facebook Live. Como lo pueden ver. Y pueden entrar a facebook.com/gástrico. O pueden comunicarse también con nosotros vía Twitter en @elgástrico y comunicarse con nosotros. Juan Cristian, voy a poner tu pleca así como está, porque si no se nos va a Dígame. pixelear. Juan Cristian Muy Aguirre, bien. arroba Excelente. al faro de la luz en todas las redes sociales. Está batallando porque no está. Vamos, Juan Everywhere. Cristian es un errante. Está viajando. Soy Está un en una errante. faceta de viajes. Ahora estoy en un manicomio. Por eso es todo blanco. Me encuentro en un manicomio en este momento. Sí, exactamente. Y está robándose internet de algún lugar vecino. Me tuve que internar y solo me dan una hora para poder conectarme al internet a la semana y la quiero ocupar en gástrico. La usamos en gástrico, sí. Eso. Entonces ahí está, como verán tenemos nuestro Así es. bonito banner de Skype en donde nos avisa que Juan Cristian, además de que lo patrocina Bonafont, pues que Sí, está esta vez sí. que está batallando con el internet, pero no importa, eso no detiene departamentos. Entonces, en esta emisión Para nada. 14 también nos acompaña su servivar @rogalanr en Twitter. Pueden comunicarse con nosotros. A cualquier hora estaremos tratando de verlo absolutamente todo. Y pues nada, les agradecemos mucho su preferencia. Vamos a empezar con esta emisión Eso, chinga. número 14. ¡Qué 14 ya, qué bonito! emoción, amigo. Sí, ya son. ¿Cuánto es? Qué Como. emoción. No sé cuánto es, pero son más de 3 meses, ¿no? Pues ya Sí. son más de 3 meses. Sí, Transmitiendo y sí. llevando para ustedes Cada lo. capítulo, lo más reciente en cuanto a la pantalla chica, la pantalla grande y alguna cosilla de música que se nos llega a pegar. Sí, o de cosas geeks, tecnológicas, lo que O nos cositas gusta, ¿eh? geeks. Porque es lo más interesante, lo que nos Pues, gusta al final, ¿no? Padre. básicamente, que al final del día, tetos que se hicieron más grandes y que les valió madre y decidieron hacer algo. ¿No? Básicamente. Efectivamente, señores. Pues bueno, ¿con qué quieres arrancarte, pelota? Pelota con cosas de colores. Sí, es mi amuleto de la buena suerte Es tu últimamente. nuevo avatar, No, güey. pero bueno, es mi nuevo avatar, de hecho. Así está mi cabeza fragmentada por muchos colorcitos. No, pero algo No te. que se me hizo muy raro. Estaba el otro día en la tienda
¿Me escucho o no me escucho? Sí te escuchabas, poquito te cortaste, pero no era nada trascendente, creo. Ok, bueno, estaba en la tienda de Amazon, y me encontré dos cosas muy curiosas que sacaron. Stranger Things sacó una edición, dos ediciones especiales en vinil de la música de la serie, de la primera temporada, ¿no? Exacto, Y sí. salió que también sacaron una edición especial en cassette, que solamente está disponible en Urban Outfitters. Y la portada del cassette, digamos, parece una portada de VHS. El otro día estaba escuchando escenas y comentaba no recuerdo, el chico triste o el chico los Sí, ojos el tristes, o no muchacho de recuerdo los cómo ojos se llamaba. tristes. El muchacho de los ojos tristes, que va a sacar una edición especial de su música en cassette, si era Quiere él. sacarlo en ¿O cassette? O estoy sea, equivocado? la única forma física en la que quiere hacerlo es en cassette. Ajá, y lo que me llama la atención es eso, o sea, como el arte objeto, ¿no? Muy, muy onda Duchamp, esto que están queriendo hacer ahora las personas con los cassettes, ¿no? Porque no es, o sea, no vas a traer tu Walkman, güey, la No, aún neta, es para más escuchar. difícil que un vinil, ¿no? Que un vinil es como un arte objeto, pero como de estar en tu casa, de un Es dispositivo que el grande, un vinil, sistema de el sonido vinil, chingón. exacto. Ajá, y aparte el vinil aún es funcional, güey. O sea, el vinil sí, o sea, sí es un objeto que sirve, digamos, y hay un reproductor que puedes tener y hay muchas versiones. Pero el cassette, como que no ha alcanzado todavía este rush, no ha alcanzado todavía este mame de que ya empiecen otra vez a, no sé, Sony, güey, Aiwa, güey, o cualquiera de estas ondas, decida Aiwa, yo empezar a tenía sacar una otra vez Aiwa, güey. caseteras. Sí, pues eran las dos clásicas, güey. Era la Pero marca no más lo han hecho fea que todavía. podías haber comprado en los 90s, la que se descomponía como al Pues año. era la más común, güey. Era de las más baratas, güey. Evidentemente, por eso la tenía todo el mundo, güey. ¿Qué debo confesar? Tengo yo una grabadora, Aiwa, un reproductor de CDs grabadora que todavía funciona, güey, y es Aiwa. Estoy sorprendido todavía. Pero bueno, Yo el punto es ese, tengo ¿no? como Que un modular Stranger y Things. funcionan cosas, pero sí. Y bueno, y pues digo, lo curioso es eso, ¿no? Cómo Stranger Things sigue capitalizando todo este tema de la nostalgia ochentera y pues decide sacar el soundtrack de la primera temporada también en cassette. Y pues también edición súper limitada porque solo se puede conseguir en Urban Outfitters, que estos cuates igual. Pues son de los que empezaron a meter miles de en su tienda para que la gente los comprara de manera regular. Pues es como un Pull&Bear, Zara, Bershka, edición gringa, ¿no? Muy, muy hype, Así es. según. No, no, no sé, Sí. güey. No lo sé. Pero sí, es eso, básicamente. Entonces, viene el mame. Tenemos un nuevo mame, que es el mame del cassette. ¿Te gusta? Esa es la pregunta. ¿Te gusta el mame Pues del ya cassette? viene. No, ese sí no. La neta, mis momentos más frustrantes de niño los recuerdo con un cassette. O sea, sí está padre, sí estaba padre todo lo que siempre se dice del cassette, ¿no? Que todavía ponías la radio, güey, y estabas cazando la canción y Ese sí grababas la me canción tocó, y esperabas que no 100%. saliera un pinche mensaje de cierre, güey, siempre te ponían mix, siento no sé qué vergas, o cualquier madre donde lo estuvieras grabando, ¿no? Y decías, puta madre, ya se chingó mi canción favorita porque sale el pinche cierre de la pinche estación de radio culera, ¿no? Eso era como de lo divertido que recuerdo del cassette y también las copias piratas de cassettes que no sé si ustedes tenían esa costumbre de ir al tianguis de niños o sus papás de llevarlos al tianguis de niños, pero mi mamá sí. Y ahí me tocaba ver pues, los cassettes piratas, ¿no? O sea, los bootlegs de cassette que pues. No sé, o sea, ahora que lo pienso se me hace pues muy curioso porque es lo más fácil de reproducir, pues es lo que era más fácil de reproducir era un cassette, ¿no? Como copiarlo. Y recuerdo igual que el primer bootleg que me compraron o compré como a los 8 años fue el de los dinosaurios, güey. El soundtrack de la serie de los dinosaurios del bebé consentido, Yo güey. estoy tratando Sí, de güey. que Juan Cristian debo de decirle al público que va llegando. Muchas gracias por vernos. Estamos experimentando problemas de internet, entonces estamos tratando de que se escuche todo parejito. Porque No si desesperen. luego si te voy a interrumpir y vas a quedarse un. Entonces,
Sí, yo también me tocaron los cassettes. Debo aceptar que cuando era niño, todos mis cassettes, que la neta, en mi primaria de tabicón peludo, viejita, con nombre de algún personaje histórico del país, pues escuchaba mucho el rock urbano. Entonces, todos mis cassettes del Tri eran piratas. Todos eran piratas, ¿no? Entonces, me tocaron todos los del Tri, todos los del Aragán. Tenía ahí varios casetcitos de lo que llaman rock urbano, que al final es como un rock con mucha influencia de blues, ¿no? Entonces, sí, el cassette era lo más Sí. fácil. Estaba increíble tener los bootlegs en cassette original, cuando ya tu familia te compraba cassettes originales, o tú te comprabas uno si eras un poco más grande. Aunque a mí me tocó justo, bueno, a nosotros nos tocó, a ti menos que a mí, creo, pero me tocó justo cuando nace el CD comercial en México, porque ya existía, pero en México ya saben que todo tarda en llegar. Y pues no sabes, ya, no sé, me acuerdo mucho de un disco, el Unplugged de Nirvana, el Crossroads, que era un disco de éxitos de Bon Jovi, y cómo cambiaban los bucles y querías a huevo tu Bon CD, pero Jovi. sí. Sí, Bon Jovi, güey, era pues era de niño, güey, no sé. Consumías todo lo que te daban los primos y los tíos y todo eso. Entonces, pues escuchaba Bon Jovi, güey. Sí. Pero bueno, entonces viene el mame de los Está bien. cassettes. A mí me gusta mucho el mame de los cassettes. Yo grabé mucho, muchas canciones, hice muchos mixtapes. Grabé a ¿cómo se llaman? A Four Non Blondes con WhatsApp. Grabé a ¿cómo se llaman estos güeyes? Los de All That She Wants, que eran como suecos, dos chavas y dos güeyes. Ace of Base. Puro pop, o sea, puro pop y algunas cosas de. Tenía todo el Violator grabado por un primo de Depeche Mode. El Violator completito en un disco Maxell. En un cassette Maxell, perdón. Entonces, a mí sí me gusta, pero pues sí, creo que Maxel. sí sería como. Ah, tengo el cassette. Nada más, ¿no? O sea, no es ni como para ponerlo, ¿no? Sí, exacto, o sea, volvemos a lo mismo, harto, güey. O sea, ya no tiene, no lo vas a poner. Ese sí, la verdad es que no creo que hagas el mínimo esfuerzo por, o bueno, tal vez haya gente, pero no sé, o sea, si de por sí el vinil, güey, la gente más joven o la gente joven prefiere comprárselo y guardarlo y no escucharlo, nada más por tener una madresota con el disco que le gusta o la canción que le gusta, ¿no? No sé. Sí, yo conozco varias Y si no sé, personas que les amigo. gusta los viniles, por ejemplo. Y digo, conozco muchos que diario los escuchan, ¿no? Diario escuchan viniles, ponen viniles, tienen tornas así en su casa, todo muy instalado. Y conozco otros varios que tienen viniles, pero como para tener viniles, güey. No sé si me entiendes. Es como la gente que le gusta ir a las carreras, para decir que corre. Que va a correr, o sea, pone fotos de sus shorts, su kit así de correr, para decir, o sea, corro para decir que corro. Hay gente que yo conozco que compra viniles para que entres a la casa y veas los viniles, pero siempre está escuchando digital, güey. Sí, No, que no, que debemos, que no es tu caso, Juan Cristian, porque yo he visto la cantidad de viniles estúpidos que tienes, güey, y que escuchas todo el pinche tiempo, güey. pues no todo el tiempo, pero sí trato de, o sea, a mí todavía me gusta escuchar un disco completo y pues el vinil sí es como, hasta cierto punto te obliga a escucharlo completo por el hecho de que tienes que darle al menos una vuelta al disco, ¿no? Si es un disco, si es uno solo, si son más, pues ya tienes que darles más vueltas, pero por eso me gusta a mí por el vinil, porque sí es como que requiere un pequeño esfuerzo, ¿no? Y pues no sé, es más sencillo para mí así que de repente dejar el disco correr en los audífonos, porque igual luego, como que me cansa traer audífonos todo el tiempo. Sí, es cansado Entonces, si no pues tienes unos nada como buenos escuchar audífonos. así el. Sí, Sí. entonces pues el vinil es la ventaja, tienes tu sonido en casa, los pones y disfrutas, ¿no? O sea, ocultas todos los ruidos urbanos que de repente cansan.
Aparte es como, es Pero rico bueno, o sí sea. sentarse, dedicarle tiempo a escuchar un disco, porque digo, vamos, hasta toda la gente que conozco que escucha viniles, que sí los escucha, pues también pasa el día en el trabajo, pasa en transportes y pues escuchas digital, ¿no? Entonces, pero está padre darse tiempo para escuchar viniles. El mame del cassette, eso fue lo que empezamos con lo de Stranger Things, que va a lanzar su soundtrack en este Stranger medio. Mamonamente hablando, nada más. Things. Que ni de Guetta o no, No, y güey, que que era también su más para allá. edición. Nah, claro que no, güey, no mames. Stranger Things es así, o sea, pues, güey, todo el trip ochentero, o sea, Pues de Get Down, como que no más me sorprendió. ochentero. O sea, pues los 70s de mixtape. Bueno, más bien las mezclas de viniles, tal cual, que las mezclas de cassette. Ni siquiera Porque de hecho hasta ellos esta estaban en película contra de nueva los de bootlegs. Marvel, los Guardians of the Galaxy, que siempre, bueno, en las dos entregas que ha tenido, tiene dos buenos soundtracks. Ni siquiera ellos le han entrado al mame del cassette. Ya le Ajá. entraron al vinil, pero no del cassette. O sea, vamos, Sí. lo del cassette sí es como que de sobra, pero habrá quien le guste y quien lo disfrute. Sí, o sea, es válido. O sea, digo, puedes hacer lo que quieres con tu dinero, ¿no? Al final del día. O sea, de eso se trata. Consumismo. Eso nos lleva a otra cosa. Ahorita que tocamos Marvel y la pantalla grande, pues ya sabes que desde unos años para acá hay una corriente de superhéroes inmensa y Marvel lanzó el trailer para Black Panther la noche de antier, creo. ¿Fue el viernes o fue el domingo? No me acuerdo. Pero ya lanzaron el primer trailer para Este Black fin de Panther. semana. Exacto, sí. ¿Y te gusta Black Panther? ¿Te late eso? ¿O ya como que te aburrió? ¿Cómo ves? Pues o sea, de estos personajes de Marvel que solo me gustan Guardianes de la Galaxia, como que de esta parte de Marvel de Avengers, güey, o sea, tal cual el estudio Marvel es solo Guardianes de la Galaxia. Todos los demás, pues Avengers tal vez, pero pues a verlos por compromiso más que otra cosa, ¿no? Black Panther, no, o sea, ni siquiera conozco al personaje en cómic, entonces no me llama la atención nadita. Lo vi en esta de, sí fue, ¿cómo se llamaba? La de Civil War, sí es esa, donde salió él por Sí, primera Civil vez. War. ¿O en cuál fue la? Sí, fue en Civil O War, sea, ahí se me la hizo como un última. personaje bien X. Se me hizo un personaje super X, la neta, o sea. Hemos de decir que, por ejemplo, yo veía Black Panther. Me gusta el personaje porque Me, tiene mucho que ver no, con el no universo Marvel, ¿no? Porque sí, los conozco, pues. Estuvieron mucho con X-Men, mucho con los Avengers. Lo que no sé qué va a pasar. En algún momento de la historia en Marvel, Black Panther se casa con Ororo Monroe, que es Storm, Tormenta en los X-Men. Pero. Y es en una saga muy importante, ¿no? Justo en Civil War, que ya pasó. Entonces, pues evidentemente ya se deshicieron de eso, ¿no? Pero hubiera estado chingón que gracias a esa parte, a esa inclusión de Black Panther, pudieran ¿Ves? arrebatarle los X-Men a pinche Fox, güey, que él nada más hacen caca. Bueno, que ya están corrigiendo un poquito el camino con sus nuevas películas, Logan, la de Te Deadpool. perdí por completo, amigo. ¿Todo por completo? Buu. ¿Ya nos escuchas? Es que Juan Cristian, ¿Qué? lo que nos están escuchando por allá, Juan Cristian tiene dificultades técnicas Todavía con no, el todavía no, internet. todavía no, todavía no. Dificultades técnicas. Sí, no, no, no puedo hacer nada al respecto más que esperar a que jale. ¿Y qué tal? ¿Ya escuchaste lo último? ¿Lo último de qué? Mientras pueden disfrutar nuestro fondo con pianitos. De lo de Black Panther. Bueno, les estaba diciendo a la gente acerca de Black Panther y todo lo que significa que Fox tenga X-Men y que Marvel Studios tenga todo lo demás, ¿no? Eso de los derechos y la Ya me. cagada que han Es que, hecho. no, amigo, ¿estás ahí? Sí. ¿Quieres que quitemos tu video, Juan Cristian, y que solamente nos escuches? Solamente te escuchemos más bien. Pues no sé, a ver, intentémoslo. A ver. Intentémoslo a ver si así jala mejor esto.
Córtame tu A video que ver, voy ya a me puedo subir. ir. Ajá. Vamos a poner tu bonita. A ver, ya corté video. ¿Me ¿Sí? escuchas? Aquí ¿Funcionó o no funcionó? sí, ya te escucho, pero seguimos viendo tu carita ahí, Ya ni siquiera friseada. escucho ahora nada. Hey, amigo, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos todos. Hey, La dos, tres, gente. tres, dos. Hey, gente, estamos escuchando a Juan Cristian Aguirre en estos momentos. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Yo no te escucho para nada. Vamos. Nos ha colgado Juan Cristian Aguirre. Bueno, no pasa nada. Estábamos hablando. En lo que recuperamos a Juan Cristian, vamos a hablar un poco de lo de Marvel y del nuevo tráiler. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustan las películas de Marvel adaptadas por Marvel Studios? ¿Están haciendo un buen trabajo? ¿Cómo van a hacerle con la adaptación en cuanto choquen algunos de los enlaces de X-Men, Deadpool? Todo esto con Marvel. ¿Les pareció bueno? ¿Está bueno el tráiler? A mí me gusta porque Wakanda tiene mucha onda en este universo de Marvel. Pero no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Juan Cristian Aguirre? Vamos a llamarle nuevamente una llamada solamente de audio para que no se nos pele. Bien, tenemos este lanzamiento y en lo que tenemos a Juan Cristian, podemos hablarles de otra cosa en esta emisión. Algo que presentaron apenas o que se está presentando en este momento en cuanto a cosas electrónicas es el E3. El E3 en este momento está a todo lo que da. Ayer dio una conferencia increíble en Microsoft. Anunció, todo el mundo esperaba que hablaran algo de Halo, pero no dijeron absolutamente nada. Entonces, sí hay cosas buenas. Ya dijeron cómo se va a llamar el próximo Xbox. Que pensábamos que iba a ser un Project Scorpio, pero no, en realidad se va a llamar Xbox One X. Xbox One X. Y en este momento están transmitiendo vía YouTube un video de un videojuego donde salen muchos de Capcom. En realidad no tengo idea. Bueno, tenemos. Ah, Capcom. Marvel contra Capcom, claro. Bueno, están presentando muchísimas cosas. Presentaron algo más que está increíble. A mí me encantó. Que se llama Anthem. Un nuevo videojuego futurista de BioWare. Donde si les gusta Mass Effect o la ciencia ficción en general, esto es como lo mejor que les pudo haber pasado. Ahorita vamos a poner un pequeño video de Anthem. Aquí está. Tenemos un trailer. En donde vamos a poner aquí a Juan Cristian. Aquí viene. Ahí están viendo nuestros mensajes con Juan Cristian. No les pongan atención, solamente son las llamadas que hemos perdido con él. Pero ahora que lo tengamos en audio, lo podremos recuperar. Esto que están viendo arriba a la derecha es el trailer de Anthem, que es básicamente un juego futurista en donde de mundo abierto, en donde podrás entrar con muchísimas personas a jugar y que tiene unas gráficas increíbles. Si les gustó Mass Effect y están decepcionados como todos nosotros con la entrega de Mass Effect Andrómeda, pues creo que Anthem podría rescatarlos. Híjole, no como Mass Effect, pero pues sí desviar un poco la atención de esa cagada horrible que han hecho. Esto fue lo que pudimos ver con Anthem, algo de lo más relevante. Estaban por presentar Gran Turismo.
y el E3 en este momento está corriendo. Entonces, si quieren seguirlo en vivo, pueden seguir en vivo la transmisión. Solamente busquen en YouTube E3, tal cual. Y ahí van a poder ver todo lo que está pasando con el E3 y todos los videojuegos en este momento. No podemos recuperar a Juan Cristian Aguirre. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien sabe qué es lo que pasa con Juan Cristian, díganle que qué pedo con su internet. A ver, vamos a verlo en este momento. Díganle que se conecte a su Facebook, güey. Qué pedo. Pero bueno, parece ser que no lo vamos a poder recuperar. Entonces, vámonos a seguir con lo que estábamos a punto de hablar. Algo que llegó nuevo para las pantallas de gástrico, para toda la música que tenemos ahí, es esto. La nueva canción de Los Killers. The Killers en la semana pasada estuvo compartiendo una canción nueva, su primer sencillo después de muchos años de no sacar nada y de, pues, también tal cual no presentarse. Sacaban su habitual sencillo navideño, pero no habían sacado más música. Entonces, The Killers ahorita acaba de presentar su primer sencillo y apenas la noche de ayer se presentaron en directo y tienen una nueva canción que se llama Run for Cover. Esa es nuevísima. Es muy, muy, muy reciente. No tenemos el audio oficial todavía porque la estrenaron en directo. Pero está el video ahí con audio de YouTube chafón, que se oye feo, pero te da una idea de cómo va a venir. Eso es de lo más nuevo de la música en cuanto a The Killers. Y algo que les quería compartir junto con Juan Cristian, que se nos fue, es esta maravilla que está aquí. Ahorita se las enseño. Juan Cristian. Ay, ¿qué está pasando aquí? No sé qué pasa, pero creo que... Bueno, les estaba platicando. Es que, ¿saben qué? Si pueden ver este show en este momento, es un relajo. ¿Por qué? Porque Juan Cristian está ausente. Su internet lo ha traicionado y nos está buscando. ¡Wey! ¿Corre? Ya, ahí estás, mira. Ahora sí, en HD. En Full Eso. HD. ¿Qué pasó? Pues nada, ya tuve que estar resolviendo ahí mis problemas técnicos. Te perdimos a medio plática de... ¿De qué? Ya ni me acuerdo, güey. No, pero ya hasta hablamos de Black Panther. ¿Ya acabaste? Qué bueno. Estábamos hablando de Black Panther. ya. Pero, pues... no vimos el trailer porque se ve muy feo con ahí tu cuadro vacío. Ok. Pero, vamos, le preguntaba a la gente si les gusta esta onda de Marvel. ¿Te gusta? Tú nos hablaste justo de Black Panther. Nos dijiste que no te gustaba porque no lo conoces, ¿no? Pues, o sea, se me hizo un personaje muy aburrido, la verdad. O sea, lo poquito que alcancé a ver ahí en la película, ¿no? No tengo el gusto de haberlo conocido en cómic. Ah, bueno. Como ya hablamos un chingo de Black Panther, le vamos a dar al diablo con Black Panther. Y vamos a continuar con lo que sigue. Les platicaba de la nueva canción de The Killers. ¿Te gustó The Killers? ¿Te gustó la nueva? No lo escuché, amigo, debo confesar. Ah, ¿no te enteraste? No sabía que tenía nueva canción. Yo pensaba que Brandon Flowers seguía siendo él solito la banda. No, sí, sacaron una nueva canción que se llama The Man. Uh-huh. Y el fin de semana estrenaron una que se llama Run for Cover. Y pues nada, está bien, vamos, The Man se oye bastante bien. Para lo que venían haciendo... Creo que el Hot Fuzz es su mejor disco, nunca va a dejar de serlo. Pues el no. Sam's Town le gusta a mucha gente, aunque sí. Eso está de bueno calidad. También. Pues sí, o sea, han ido a menos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí para acá, en mi opinión, han ido a menos, güey. Sí. Bueno, o sea, igual es un punto de vista, evidentemente, muy personal de nosotros, ¿no? Pero muy subjetivo, pero. Pues no sé, o sea. Tal vez es este pedo romántico que de repente nos agarra
a la gente que conoció el primer disco y después ya los demás nos parecen terribles o bastante malos, ¿no? Pero hay muchas bandas que al revés, ¿no? Se tardan 3-2 discos en sonar increíble, güey. Sí, pues sí puede ser eso. O sea, Es el pedo de las bandas que triunfan muy cabrón con su primer álbum. El segundo disco tiene muchas expectativas y a veces no lo pueden cumplir, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues eso fue en cuanto a la música. Tú ibas a hablar de una película de Darío Argento, ¿no? Ah, sí, qué maravilla, amigo. La película se llama Suspira. Uh-huh. Original de Darío Argento, o Argento, no estoy seguro cómo se pronuncia. Es un director italiano de los 70s. El tipo se dedicaba mucho a hacer cine de terror italiano. Que, pues, su mejor película o más representativa es esta película que se llama Suspira, que trata sobre una academia de ballet en Italia. Uh-huh. Es una del 77, ¿no? Así es. Suspiria. Donde Suspiría. Uh-huh. Donde se supone que en realidad es una escuela, pues, de artes ocultas, güey. O bueno, que originalmente era una escuela de artes ocultas, entonces allá hay brujas, ¿no? El argumento es malo, la neta. o sea, siendo sinceros, no es muy, ¿sí? Es muy bueno. Pero lo que está muy rescatable de esa película es pues, la fotografía. Esta fotografía donde se ponen a jugar mucho con temperaturas de color. O sea, azules muy fuertes, verdes muy fuertes, uh-huh, rojos muy fuertes y colores muy contrastados en la misma toma, ¿no? Que es súper raro, o sea, no es como una iluminación convencional a la que todo el mundo está acostumbrado a ver en cine. Esta iluminación, pues sí requiere, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil manejarla bien. Es que es mucha luz dura. O sea, es luz súper dura, súper contrastada y contrastada no solo en la cuestión de aquí está más oscuro y acá está más iluminado, ¿no? Sino que también aquí está un verde súper fuerte y acá está un azul súper fuerte, ¿no? De hecho, estamos viendo ahí el trailer del 77. Este remake que va a ser Darío Argento o Argento. No lo va a hacer él, lo va a hacer un chico, un tipo que se llama Luca Guadagnino, si no me equivoco. Y lo interesante de este remake es que aparece Chloe Moretz, sale Tilda Swinton. Y sale también Mia Goth, que Mia Goth, si alguien llegó a ver se me olvidó el nombre, Ninfomaniac, es Charlotte Gainsbourg de niña, ¿no? Es la actriz. El reparto, pues, se ve que está súper bueno. Supongo que Tilda Swinton va a ser, pues, la bruja mayor. Me imagino, pero Chloe Grace Moret, ¿no? Ajá, Chloe Moret. Ella le fue muy mal con Carrie, por ejemplo, güey. Pues hace remakes muy malos, güey. La quinta la ola es mala, güey, también. Sí, que no es remake, o sea, pero híjole. No, o sea, tuvo sus momentos, ¿no? O sea, como la hermanita menor de 500 días de Summer, como Hit Girl. Tiene una película que se llama Hick, que está muy buena. Si tienen la oportunidad de encontrarla en línea, véanla. Hick, H-I-C-K. Pero sí, en general, pues no. Bueno, en la de Hugo también está muy. La invención de Hugo Cabernet también porque lo hace muy decía bien. Decía Carrie porque va más o menos por esa onda, ¿no? Pues es un remake que no está muy bueno. Uh-huh. Sí, sinceramente. Pero, pues bueno, aparte lo interesante de esto es que originalmente el score lo había hecho una banda, que ahorita no recuerdo el nombre, que se dedicaban a hacer como música medio gótica, medio oscura, y ahora el remake lo va a hacer Thom Yorke. Es el primer soundtrack o primer score que se va a aventar para una película, y lo curioso aquí es que él agarró el score de Blade Runner como inspiración para esta nueva versión de Suspira. No lo sé, no. Vamos, es un gran artista, ¿no? O sea, Thom Yorke, es indudable su calidad, pero no sé si tenga mucho que ver una cosa con la otra. Pues yo tampoco, o sea, por eso me llamó mucho la atención que, digo, primero no de la música, sino del Blade Runner con Suspiria, ¿no? Sí, no, o sea, es que, o sea, en general, pues suena completamente a Hollywood, ¿no? O sea, estás tomando un clásico de terror del cine italiano que no tiene un buen guión
que solo tiene, bueno, aunque se escuche muy mal de mi parte, ¿no? Pero, o sea, tiene una muy buena fotografía y eso es como que lo rescatable de esta película. Tiene un par de escenas gore que también están bastante interesantes. Pero pues hasta ahí. Y ya subiste a esta producción, pues a dos nombres muy pesados en Hollywood, que son Chloe Moretz y Tilda Swinton. Uh-huh. Y subiste a una persona, o sea, una de las personas más importantes de la música actual, ¿no? Que es Thom Yorke. Pues, o sea, es una película que se siente que va a ser 100% hollywoodense, ¿no? Que probablemente pues le pase como a Carrie, que pues, sea una muy mala, un muy mal remake. Fíjate que con Carrie veías el tráiler y decías, bueno, puede ser que funcione y no. O sea, güey, creo que estuvo mejor la activación que se aventaron, BTL, o sea, la activación que se aventaron en el restaurante, que la película, güey, sinceramente. Uh-huh. ¿Ha sido malos proyectos los de Grace Moretz? Pues no todos, o sea. A mí no me han gustado, o sea, desde Kick-Ass, la verdad es que no he visto un mejor trabajo de ella. Aproveché tu ausencia para hablarles del E3, que sé que no eres... doctor en esos temas, vamos, ni yo, ¿no? No te lo manejo mucho, la verdad. No, ni yo, no, también es un tema difícil si no lo conoces bien. No lo conocemos bien, pero pues vamos, somos gamers casuales, ¿no? No uh-huh. tan hardcore, pero bueno, aprovechamos para hablar un poquito del E3 y todo lo que están presentando. ¿Sabes quién? ¿Qué está padre? Ya independientemente de títulos y de juegos, el nuevo Xbox, que es una consola como con un chingo de huevos, güey. Se llamaba Project Scorpio o Proyecto Scorpio y ya hoy revelaron que se va a llamar Xbox One X. Y qué pedo, algo de lo chido que tiene, o sea, independientemente de su pinche nombre horrible, es que va a tener 12 GB de RAM, güey. No mames. Y de esos creo que van a apartar 3, iban a apartar 4 para el sistema, para el Xbox, y ya los desarrolladores se las arreglaron y solamente necesitan 3, entonces van a ser 9 gigas para los desarrolladores, lo cual está increíble, güey. O sea, juegos como el que les platicaba de Anthem van a correr increíble, güey, porque aparte el procesador que trae es un monstruo, o sea, es una consolota, güey. Uh-huh. Entonces, a los que les gustan los videojuegos pueden ver en este momento o seguir en vivo desde el fin de semana el E3, ahorita sigue, lo buscan en YouTube y ahí va a aparecer. Pero, como pues ya nos metimos un poco en esa onda geek, vamos a abandonarla porque la neta somos unos pinches neófitos en los videojuegos. Sí, vamos a, o sea, sí, por sí, güey, decimos pura tarugada de lo que según sabemos, güey. Sí, no vamos a arruinar eso, solamente que está el E3 y a los que les lata, pues pueden seguirlo. Pero a mí algo que sí me gustó mucho, se me hizo muy cagado, muy cotorrón. No sé, la nueva canción de Plastilina Mosh, ¿tuviste chance de escucharla? No, amigo, tampoco, ando muy desconectado de la música últimamente. Bueno, pero ¿qué tal está? No te perdiste de nada, es una nueva canción que se llama MJLEM, que estamos viendo en pantalla ahí, y se llama así porque es Michael Jackson Luis Miguel, entonces imagínate. Michael Jackson Luis Miguel. Es una canción 100% para la pista de baile. Y tal cual dice Michael Jackson Luis Miguel, sí, así, como siempre lo dice ese vato. Todo el tiempo, pero ni siquiera son ellos. Grabaron a todos sus amigos diciendo el nombre Michael Jackson Luis Miguel. No mames. Y pues obviamente con diferentes entonaciones de la gente como lo iba respondiendo. Ajá. Estaban cantando Michael Jackson Luis Miguel, Michael. Todo el tiempo, güey. Es una estupidez, es una mamada. Pero una pachecada, güey. Vamos, sí, está pues chido, güey. Sí. Creo que sí, está bien. Bueno, por si la quieren escuchar, ahí está en Gástrico, gástrico.tv, se pueden meter, ahí está la canción, abajito, justo al lado del alcorte número 14, como lo están viendo ahorita, y vamos, muchas cosas, tú nos ibas a platicar algo más pues musical. Tengo por ahí un par de cositas todavía, o sea, como que esto todavía es como de cine, y Luc Besson pues viene este año con nueva película, ¿no? Con no recuerdo el nombre, quiero decir una tontería, pero... Ah, ¿no?
Yo sí sé cuál. Man, la platicamos hace poco Valeria, tiempo de ajá, eso. Ajá. exacto. Valerian. 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 Ajá. Pero, pues, o sea, lo que se me hace interesante es que pues, wey, hace 20 años que se estrenó el quinto elemento. Entonces, pues está curioso eso, ¿no? Que pues, ya 20 añitos del quinto elemento, Luc Besson todavía sigue obsesionado con el espacio y esta vez vamos a tener, este año tenemos esta película de Valerian, ¿no? A mí me encanta la Espero. idea del espacio, sí, digo. Sí, o sea, aquí el punto es como ver. Porque es la primera que hace el espacio desde el quinto elemento, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Entonces, lo que me llama la atención es ver cómo evolucionó su. O sea, si no le va a pasar como le pasa de repente a otros directores como Terry Gilliam, que no sé, que de repente se les va la onda en cómo adaptar esta parte del cine, de su cine más de los noventas, que todavía no son tantos efectos especiales en postproducción. A lo que ahora están haciendo, ¿no? Que están recortando presupuestos y están usando más pantallas verdes. Eso es lo que se me hace que es bastante interesante de ver, o sea, independientemente de la historia y del libro, que es bastante bueno, ver cómo logra Luc Besson adaptar el espacio ya con una pantalla verde, o qué tanto va a utilizar todavía de estos elementos antiguos que ocupó en los noventas con la de el quinto elemento, ¿no? Es que sí hay varias cosas, por ejemplo, si ves el trailer que estamos viendo ahorita, además de que no usa grandes actores, o sea, Cara Delevingne es, pues es una modelo, ¿no? No, no es una. Sí le han de pagar una lana, Ha hecho lo pero suyito para hacer como actriz, pues, ¿no? ¿cuál nada más la de Suicide Squad? Que ni siquiera se veía su cara, güey. O sea, era una bruja ahí toda choriza, güey. Pero bueno, vamos, me refiero a que no es Scarlett Johansson, que seguramente cobrará un chingo más, ¿no? O Tilda Swinton, la misma Tilda Swinton, pues es una actriz que es garantía, güey. Es una gran actriz. El chiste es que sí hay. Lo que no se gastan, creo que en eso, se lo gastan en la postproducción, güey. Porque los. Sí. O sea, los supervisores de efectos especiales deben ser unos chingones para hacer No, películas pues como Valerian, güey. una ratota, güey, para que se vea bien o Sí, pasable. la verdad es que sí. Sí. Estamos Y pues viendo digo, aquí el y trailer, seguimos ahí viendo. eso va a ser lo divertido, ¿no? Al menos para mí, que soy un ñoñazo de las pelis. Pues qué diferencias va a haber, ¿no? O sea, sí me gustaría ver el quinto elemento un día antes o una noche antes y después ver la de Valerian, a ver qué tanto cambia su estilo, ¿no? Y No, pues también yo pues creo que va a ver. cambiar un chingo, güey. Sí, no, entiendo esa parte, pero saber ver si igual evoluciona bien, o sea, si no se siente, digo, como pasa con Terry Gilliam, que si ves sus películas de antes, o sea, ves Brasil y ves la de el teorema del todo, si no me equivoco, se llama, o cero, algo así, pues sí se nota que a Terry Gilliam sí le ganó la tecnología, ¿no? A ver si no le pasa eso a Luc Besson, que sí hace, por lo menos en Lucy, me parece que lo hace muy bien, pero pues no es 100% una película del espacio, aunque sea ciencia No, ficción, ¿no? es ciencia ficción futurista, pero no espacio, sí, claro que Pues, no. o sea, tus momentos, el momento cuando pasa de cuando está en la silla y va pasando, va al pasado, 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 hasta el momento de la Sí, hay creación del muchas universo, o secuencias, ¿no? sea, Pero, o sea, ajá. de efectos Pero ya especiales, una pero no. película completa donde hay personajes y todo este tipo de cosas, eso es lo que se me hace Lo que va a interesante es estar cómo interesante. lo adapta, ¿no? Porque al final Exacto. existe, el universo ya existe. Él se basó en algo para llevarlo a la pantalla. Entonces, tampoco es como que lo creo. Pero, pues sí, va a estar interesante ver cómo lo Sí, hizo, los ¿no? personajes sobre todo, que ya, o sea, en el quinto elemento todavía son personajes, o sea, es gente disfrazada. Y en esta, pues yo creo que muchos personajes sí van a ser igual generados por computadora, ¿no? Con la chava de las tres chichis, ¿no? Eso es algo de lo que se No la acuerda todo el recuerdo, neta, mundo. pero. Ah, claro, ya, sí, La cierto. chava de las tres chichis. ¿Qué te iba a decir? Quiero agradecerle a Ricardo Vergara y a Gregorio Contreras que nos están viendo por ahí. Dice Saludos. que está horrible la rola. No sé de qué rola se están refiriendo. Ahorita Supongo que lo hablamos. que pusiste de. No Ah, sé, tú. la de Plastilina Ah, la de Mosh. los Killers. La de. No sé, Plastilina Mosh o los Killers, O no sé los cuál de los Killers, dice dos. que solo le bastaron 40 segundos. Y Gregorio Contreras dice saludos. No sé si tienes por allá algo más. Por acá tenemos a José Luis Martínez Calderón, saludos, abrazo tigre, Bodre Castillo, Azucena Acosta, que siempre nos ve, Luis Medrano, Julio Contreras, Humberto Aguirre,
Podre Castillo, un abrazo, carnal. Y ya, por ahí es todo lo que tenemos de saluditos. Sí. Alex Scamgoods, GBO Prunes, Edgar Hurtado, Erika French, Arturo Jarampudia, Gregorio Contreras, un chorro de personas que andan por ahí viendo. Un saludo a todos ellos. Y ya saben, pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, en @elgástrico, vía Facebook, como en este momento estamos transmitiendo, en Diagonal Gástrico, con el maestrín Juan Cristian Aguirre, que ya lo tenemos ahí, ya lo recuperamos. @alfaro de la luz en todas las redes sociales, todas. Y pues yo mero @rogalanr en Twitter. Pueden comunicarse con nosotros y pues convivir, ¿no? Echar cotorreo por acá. ¿Cotorreo es una palabra chavorruca, güey? Sí. ¿Sí? Pues, o sea, no vacilaste, entonces sí lo es, güey. Sí, o sea, no sé, creo que sí lo, es que como que cuando luego yo digo cotorrear, creen que es, o sea, no sé, está como muy desvirtuada y descontextualizada, pero creo que sí es una palabra muy chavorruca ya. O sea, de ahí de, bueno, no sé, el concepto de chavorruco igual está, es una línea muy delgada. Pero está desvirtuado también, pero, lo chavorruco. O sea, ¿en qué momento no me parece, se no me es parece chavorruco, que es una palabra, güey? No tengo idea. Ya, o sea, ¿es una edad o es una...? Es un estado, ¿no? Es un estado, yo creo. O sea, ¿puede haber un chavorruco de 25 años? Es una buena pregunta. No tengo idea, amigo. Es lo que te digo. O sea, lo que pensaba más bien, esa palabra, pues lo ocupa gente de... O sea, alguien de 18 no va a decir eso. Yo conozco chavos de 25 que dicen chévere, güey. Es. Manda. ¿Qué te puedo decir? No lo sé. Entonces, vamos, no tengo idea, güey. Sí, no, amigo. No quisiera entrar en ese tema. No, ni yo. Pero ahora que hablamos de Luc Besson, no tiene nada que ver. Esta película es de... o sea, tiene que ver... Porque es cine y porque es el espacio. Pero esta película es de este director sueco, pero de ascendencia chilena. No me acuerdo, ahorita lo busco. Pero él hizo una película de este año que se llama Life. Que le fue muy mal en las críticas y la neta yo me abstuve de verla. Hasta que apenas salió en Blu-ray y DVD. ¿Qué es la de Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal o es otra? Exactamente, salen ellos dos. Que Ryan Reynolds muere muy rápido, entonces no cuenta. Pues sí cuenta, pero no, en realidad no pesa en la historia, ¿no? Yeah. La vi y me pareció bastante buena, güey. Es muy entretenida y muy interesante. Tiene una forma de contar la historia interesante. No es Gravity ni es ninguna de las de Martian. Pero o sea, es como la película, ¿no? Es como Passengers, ¿la viste? No, porque Passengers es como una chick flick en el espacio, güey. ¿Sí te parece? Me entretuvo, es muy entretenida, es buena. O sea, no va por ahí, Life. Pero es de amor, güey. Es una película de amor, ¿no? Y Life no. Life es una película. Sí, es ciencia ficción. Ciencia ficción 100% donde encuentran vida que viene de Marte. Pero vida chiquitita, una célula que empiezan a despertar y de ahí se despierta, pasa todo lo demás, ¿no? Donde el problema, que de hecho lo ves en el trailer, es cómo llega la vida, los amenaza, los mata y ya lo que quieren es que esa vida no llegue a la Tierra, güey. Entonces, está buena, yo no sé por qué le fue tan mal. Si eres fan de la ciencia ficción, creo que te va a entretener y te va a gustar, entonces... Ok. Denle una oportunidad a Life. Ahorita te digo, te iba a decir cómo se llama el director de Life. ¿Y sabes qué me hiciste pensar ahorita? En este Daniel muchachillo... Daniel Espinosa, ya el chileno, sí. Es sueco, sí, de origen chileno. Ya, me hiciste recordar a Childish Gambino. Ah, que se muere. Bueno, no pues se ese muere. Vato, bueno, no, o sea, pues Danny Glover, que está metido en tantas cosas, entre ellas la película de Han Solo. Digo, la película de Han Solo, que pues él va a aparecer como su amigo negrito, que no recuerdo cómo se llama ahorita, si tú te acuerdas. No quiero decir una mamada porque no soy nada de Star Wars. Bueno, pero o sea, el punto es ese, ¿no? Que está planeando sacar la segunda temporada de su serie, que es muy buena, Atlanta, si la pueden encontrar sí, o la hecho, puedan buscar, véanla. Este año. Así es. Y 2018 va a lanzar esta serie, está con esta película. Y decía que, o sea, que
si no me equivoco, tiene tres discos como Childish Gambino. Y que ya no, que no le parecía ya tan punk. Tal cual, esa fue su declaración. O sea, como una actitud, ¿sabes? Sí, como una actitud tan punk. No tiene nada. No. Entonces dijo el vato, pues ya por eso lo voy a descansar, ¿no? Y por ahí leí un artículo que pues, se burlaban y cuestionaban un poquito, porque así, pues, ¿qué tiene de punk Star Wars, no? Sí, no. ¿Qué tiene de punk un remake, no? Pero, pues digo, completamente comprensible y también me parece que está chido que se vaya cuando Childish Gambino está todavía, pues, hasta arriba, ¿no? O sea, pues todavía sigue siendo muy bueno. Le fue muy bien. A mí está nunca, brutal. La verdad es que sabía de su existencia. Nunca me había parecido bueno y creo que parte de ese hype es que no sé si el güey cambió de ondas de amigos o de qué fue, pero a raíz de que le empezó a ir mejor en como actor, cambió mucho su visión y la música que entregó en el tercer disco de está Charles buenísimo Gambino, exacto, del primero distinto, al tercero, o sea, del primero al tercero se nada le abrieron la, se le abrieron los ojos, se le abrió el mundo, qué pasó, pero sí cambió mucho perspectivas, pues, ¿no? Como que digamos, creo yo que maduró. O sea, que pasó en el primer disco él estaba en esta onda que se llamaba Community, que era empezó igual, estaba, no estoy seguro si todavía ahí escribía para SNL, porque en algún momento lo hizo, pero estaba metido en Community al 100%. Entonces, él decía en estas primeras entrevistas que no, que tendría que ser congruente con lo que hacía. Que si era un comediante no podía hacer rap como de la calle duro, ¿no? Tenía que hacer un rap funny, medio bobo, porque pues ese era su personaje, o sea, porque la gente no iba a entender cómo era posible que este comediante pudiera estar haciendo o quisiera hacer rap gangsta, ¿no? Uh-huh. Y pues su evolución ha sido así en un tema actoral, ¿no? Porque el vato pues realmente más que músico, por lo que entiendo y por lo que veo, se siente más un artista, ¿no? Más un actor o un escritor. Que creo que hoy lo es, ¿no? Hoy. Sí, y esa creo que fue su evolución natural, por así decirlo. Y creo que esa es la razón igual por la que Childish Gambino evolucionó de esa manera en sus tres discos, ¿no? A este último que sacó que, pues, güey, tiene hasta gospel y está bien chido. O sea, es interesante. Pero pues ya no habrá más Childish Gambino. Bueno, eso dice ahorita, ¿no? Eso dice ahorita. O sea, el güey, ¿cómo se llama el güey de Blood Orange y de Like? Ah, Devonta Hines. Maestrazo. Él, por ejemplo, también tiene tres proyectos al menos que yo conozco, ¿no? Pues tenía originalmente Testicles. Tenía después de Lightspeed Champion. Antes de Blood Orange, tuvo una etapa de productor, que de hecho el primer disco de Solange, Knowles, lo produjo él, y acaba más de la mitad de las canciones son de él. Blondie. También produjo el de esta chica, ay, odio que se me olvidó, bueno, luego lo digo, si me acuerdo. Es un güey que también hace mil cosas, ¿no? Sí. El Tyler, The Creator. Pero está en la música, ¿no? También este güey, el Toro y Moi, ¿cómo se llama? Chas Bondic. Sí, o sea, son gente que hace muchísimo, entonces no dudo que este güey pueda hacer lo mismo, ¿no? O sea, no creo que sea problemas. La música. No, igual y le va a parar unos 3 años, 4 años en lo que vuelve a agarrar algo de inspiración y de ganas de hacer algo de música, ¿no? Pero mientras vamos a verlo en películas súper taquilleras, en series súper bien hechas, que la neta Atlanta, puta, neta es de lo mejor que he visto en los últimos 4 años, yo creo. De plano, en cuanto a series, sí. Es muy inteligente. O sea, juega con formatos. De verdad que sí es una serie campeona. Campeona, ahí está la recomendación. Sí, he escuchado, la verdad no le he entrado. Soy malísimo con las series. Siempre veo todo tarde. Pero está bien, pero, pues ya tienen sello de aprobación. O ya sabes que no vale la pena. Sí, sí, sabemos que Atlanta es una serie que te puedes sentar, ver y va a valer la pena, ¿no? Güey, ni te das cuenta, se te va en chinga. O sea, la puedes ver en un fin de semana, en un día. Sí, puede ser. Muy buena Atlanta, según la crítica, y también según Juan es por acá. Juan Cristo. El criticón. Sí. Oye, quiero hablar de un par de bandas más que sacaron disco. Una es una vieja conocida, es Washed Out, que va a sacar disco, no ha sacado disco. Pero nos entregó una primera canción que se llama Get Lost, que si pueden escucharla,
no les va a defraudar. Está muy buena Get Lost de Washed Out. Acaba de hacer un teaser de su álbum. Viene pronto, pero ya está Get Lost en su sistema de streaming. Esa. Y hay otra banda que no le fue muy bien en lo hace 2 años, que sacó su primer álbum, que se llama Wolf Alice. Y acaba de estrenar una canción hoy. Y se oye medio adolescente, pero no en la onda post-punk o punk hardcore o happy punk, sino es un poco más agresiva. Está buena, se llama Wolf Alice. Y ahorita les digo cómo se llama la canción porque la acabo de perder. Yuk Fu. Ah, y antes de que se me olvide, Gordy. ¿Le has entrado a Gordy, una australiana? Yo me suena gustaría, el nombre. Te gustaría me suena mucho el nombre, pero Gordy. No. Tiene un EP que se llamó Clever Disguise. Y es mucho como Bon Iver. Incluso le hizo un cover a Bon Iver. Híjole, quién sabe si me guste, güey. Yo creo que sí te va a gustar, güey. Escúchalo. Es que Bon Iver me caga, güey. No, pues a lo mejor esta te caga, pero no creo. Pero igual y no. Bueno, habrá que escucharlo. Gordy, oye. Viene un disco que se llama Reservoir. Reservoir. Entonces, también Reservoir. Ok. También The OCs. Ya se quitaron el DA y ahora solo son OCs. Y lanzan disco, güey. Nuevo disco que se llama Orc. Tenemos que viene. Una canción en gástrico, de hecho. Sí, buenísimo. Que ese vato no para de sacar música. Tiene entre sus 1000 proyectos, tiene uno que se llama Brain Damage, que sacó disco este año, igual hace un mes, güey, 2 meses. Y pues ya viene como OCs a sacar nuevo disco Orc, dándole continuidad a los últimos 2 discos, que me parece que uno se llama Weird Exist. Y también otra cosa que me llamó la atención, Kurt Weill y Courtney Barnett se juntaron, güey. Para hacer un tour. Sí. Y pues se van a presentar como Kurt Weill, Courtney Barnett and the Sea Lies. Sí. Iban a hacer una girita, iban a sacar disco, güey. Y güey, me parece que en 8 días grabaron toda la música. En un periodo de 2 años. Ambos. Sí. Son buenísimos los dos, güey. Y juntos, ambos pues creo que va a ser pinche Stoner Rock buen pedo. Stoner Rock en el no sentido. Sé si Stoner Rock, no en el sentido así como pesado de guitarras esas psicodélicas, sino esta onda como pacheca, güey, de que puedes estar tirado como viendo al cielo, güey, y disfrutando una tarde tranquila, más, ¿no? Más psicodelicón, pero. O sea, vamos, ninguno de los dos es duro. Pues no. Sí, no es psicodelia, güey. No es rock pesado. Ahí en su pantalla estamos viendo la canción justo de OCs. Ahora OCs de Static God. Y el disco se llamará Orc y llegará el 25 de agosto, como bien decía Juan Cristian. Y otros que recuperaron su nombre original son los Dead From Above. Que ya son 1979. Le quitaron, ya solamente son Dead From Above. Que tuvieron un problemón hace mucho tiempo, ya sabrán seguramente, por la disquera de DFA Records, de Dead From Above, porque ellos firmaron con una grande, entonces. ¿Cómo se llama este güey de LCD Sound System? Jim Murphy. Pues los demandó su firma. Una bronca ahí, pero después como que agarraron el pedo de que no era James Murphy, era su firma y bla, bla, bla. El chiste es que Dead From Above ya tiene ese nombre, ¿no? Sus redes sociales siguen igual, con 1979, pero ya pueden encontrarlo ahí. Padre. Muy bonito. Ah, nueva canción de Toro y Moa también, hablando de él. Muchas cosas en música y muchas cosas en la pantalla. ¿Con qué nos vamos para despedir esta emisión número 14 de Departamentos? Pues no sé, amigo, tú dime, ahorita yo ya no tengo un tema en particular. No, me refiero a con qué nos vamos, de qué les dejas a estos muchachones para ver. Ah, Tarea del señor Juan Cristian. Tarea para ver. ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué te interesa? Hijo, sinceramente, ahorita solo he seguido viendo la de American Gods ahí en Amazon Prime. Sí, es cierto, yo la quería ver, ¿qué tal, güey? A mí me gusta un buen. Está, cada vez se pone más oscura y el soundtrack está súper, súper mamón. Como que juegan mucho. ¡Camotes! Sí, ya sé, güey. Eso. Güey, algo tenemos que comer aquí en el manicomio, tenemos güey. Tenemos folclore mexicano en este stream, güey. Es una bendición, güey. Los mandé a traer. Les van a traer para el público, puro camote. No, pero. Chupulero. Pero ¿cómo se llama? Ajá.
Lo padre es de este soundtrack es que están ahorita metiéndose con jazz súper ácido, güey. Y también están metiendo como música de los 50s o de los 50s, 50, 60, early 60s, o sea, todavía esta música más alegre, por así decirlo, en contextos pues, de esta época o de época de. ¿Qué sería? La época victoriana, güey. Entonces está interesante ver cómo juegan con. Como lo empezaba a hacer Tarantino en sus películas hace 15, 20 años, que pues, descontextualiza de lo que está pasando en la imagen con lo que está pasando en la música, ¿no? Y te crea una nueva. Un nuevo montaje, que eso es lo interesante igual de poderlo ver en esta serie de este American Gods. Véanla, sí, yo, la neta. Yo tengo que verla, la verdad se me antoja desde hace tiempo, pero te digo que soy lento, lento, lento con la televisión y con el cine. Pero veré American Gods. Nos vamos con eso, ¿te parece? Muy bien, amigo. Esta fue la edición número 14 de Departamentos. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en @elgástrico. Ahí vamos a tratar de atenderlos en lo que podamos y cuando podamos, porque somos malos con las redes sociales. En este momento estamos en vivo vía Facebook Live, en Diagonal Gástrico. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Este señor, que se nos fue un rato, sí. Nos abandonó. Juan Cristian Aguirre, @el internet. De la luz. Sí, caray, es esto de andarse moviendo, pero... Una disculpa. De la luz, en disculpa. Todas las redes sociales. Pueden buscarlo en Instagram, en todos lados. A mí no me sigan, soy muy aburrido. @rogalanr en Twitter. Ahí estoy. Y pues nada, nos vamos. La emisión número 14 de Departamentos se fue con un chorro de televisión y cosas. Sí, güey. Para todo el mundo. Vive en forma de webcast. O sea que si quieren entrarle, ahí en gastrico.tv lo pueden ver. Mañana toca escenas, vamos a estar con Falsa Fortuna. Alex Lara Monroy y su Servivar con unas chavas, buena onda, que tienen ahí una música muy agradable. No es stoner, no es metal, entonces sí, no se claven con esos pedos, ¿no? Pero mañana en escenas. Y ya saben, el viernes está El Corte, nuestro podcast con toda la música nueva de la semana. Master Juan Cristian. Don Rodrigo. Que tenga una mejor internet. Sí, muchas gracias. Ojalá, ojalá. Hay que rogarle al dios del internet. Sí, hay que nos dé más banda ancha. Que nos dé banda ancha. Don Slim, ya. Pues güey, te digo, solo tengo una hora permitido de este internet a la semana, entonces. Ahorita se está, puso está una muy razonada. O sea, si vieran, trae pantalón blanco de enfermero de. De hecho ando siempre así. Loquero. Amarrado. Se puso una camisita. Sí, pues sí, me dejaron disimular tantito. Pues vámonos, Papazuli. Vámonos a descansar. Nos vemos, pásenla chido. Chao. Y compártenlo con sus amiguitos.